¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes del camino de estas eliminatorias. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial, así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Este es el equipo local. Puede terminar en cualquier cosa, pero parece un 4-4-2 con énfasis en la pelota. Y sí, ha metido más que intermitente de cancha. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positivitez. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Viene y lo hace. ¡Ya está! Llegó el primero. De linda manera de arrancar un partido. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se viene y lo va a tener. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Pelota al área. Ahí recupera la pelota en su área. La tiene y se hace famoso. ¡Gol! ¡Qué partidito el que se viene! 15 se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, ¿eh? Dejó a los defensores pintaditos. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Matías Suárez. Juanfer Quintiro. Gran bocha bombeada.
Es buena esa pelota. Han cortado muy bien. ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Se le fue el balón, así nomás. Milton Casco. Paulo Díaz. ¡Qué buena bocha metiste! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Mantiene la pelota y se acerca. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Llega muy bien a reventarla. Recupera muy bien en su propia área. Nicolás de la Cruz. Matías Suárez. Qué bien parado que estaba para cortar. Muy buena entrada, la pelota al costado. Enzo Pérez. Milton Casco. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Pedazo de centro que mandó. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar en lograr el empate. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se tira al piso. Se viene y está acompañado. Ahí supera su marcador. Ahí está, ahí lo tiene. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol!
Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ahí nomás se cortó el ataque. Atento con el pase. Siendo el arquero, ¿dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Bueno, y volvemos a repetir, no solamente el gol, sino lo que dijimos. La defensa y el arquero no hicieron absolutamente nada. Está bien, el tiro fue bastante bueno, todo lo que vos quieras, pero tampoco era muy difícil. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Nicolás de la Cruz. Siguen moviendo la pelota en el perímetro. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Y por ahora sigue con la pelota. Ahí está para descontarlo. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Ojo con este juego lento, están invitando la presión. Milton Casco. Cortó muy bien, era de peligro. Puede seguir avanzando por ese sector. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Matías Suárez. Perdieron el balón nomás. Se ha lucido con esa intercepción. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Paulo Díaz. Nicolás de la Cruz. Milton Casco. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Gran intervención en la jugada. Clara intercepción. Se viene el lateral. Le han prohibido pasar nomás. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo.
Enzo Pérez. Milton Casco. Bueno, Pelotti puede llegar primero. ¡Se viene! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Está un gol de más! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por lado. O porque estaba muy cerquita el arco. Sacan desde el medio, falta solo un gol para que River pueda empatarlo. Fácil recuperación del balón. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Asfixiante presión en su terreno. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Gran chance para anotar. Cayó otro, lo va a dar. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Son 8 goles los que han anotado ya. Se ponen 5-3. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. Matías Suárez. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Y hasta acá terminó todo, una lástima. Ahí aguanta el balón y siguen. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Enzo Pérez. Robert Rojas. Gran trabajo defensivo. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Se puede generar algo en ataque. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Lo hace! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! En un solo encuentro. El tercero en su cuenta sobre un hat-trick a su carrera. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Está superando fácilmente la marca. El centro magnífico. ¿Y cómo termina esa jugada? Puede ser bueno el centro. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Bueno, viendo de vuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado?
Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Siga, siga, dice el árbitro. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Entró decidida y recuperó. Filtraron el balón. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. Matías Suárez. Puede llegar el descuento. ¡Gol! Ahora solo estará uno. Esto sí que no estaba en los planes de nadie, ¿eh? Que esa pelota se desviara pegando en un jugador y que quedara el arquero mal parado, era imposible de adivinarlo. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Defiende bien para recuperarla. Acá avanza River y busca una. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Atentos que se viene la contra. Y esta contra que terminó en la nada. Este sabe apretarle botones buenos. Ahí está, ahí lo tiene. Aunque parece dudar por momentos, contiene muy bien la pelota, un disparo peligroso. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrá empatar, pero el público alienta. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí está, se viene otro córner. Ahí nomás la dejan. Ahí nomás se cortó el ataque. Mira la pelota al área. Se ha terminado la oportunidad. Hay opciones de contra. Se les escapó la pelota. Juanfer Quintiro. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. Pase bastante peligroso. Regalaron el balón. Borja. Posibilidad de la contra, ojo. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Lateral. Quintero.
Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Nicolás de la Cruz. Juanfer Quintero. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Y hasta acá llegaron con la posesión. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. A ver en qué termina esto. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Mueve la pelota en corto. Centro al área. Este mal rechazo que está complicando todo. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Sigue sin parar, gana terreno. Y fue buena, magistral la recuperación. Juanfer Quintero. Quintero. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Miren cómo se juntan albañiles levantando paredes. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Borja. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Paulo Díaz. Robert Rojas. Se está animando para irse arriba. Y cambia de posesión ante el ataque. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Ojo que la clava! ¡Se viene! ¡Oh! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. 1000 Casco. Nicolás de la Cruz.
Robert Rojas. Así terminan los primeros 45. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Yo no sé qué hubiese pasado con este equipo si él hoy no hubiese estado en la cancha, ¿eh? Porque hizo todo bien. Correr, controlar, pasar, espectacular. Nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Entra bien y la pelota sale disparada. Milton Casco. Esta pelota la tiene River para generar daño. ¿Se acercarán al rival? Una muy buena intervención. Muy buena entrada, la pelota al costado. Del área, llegó a barrer con el... ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Va la pelota desde el córner a la olla. No despeja bien la pelota, sigue ahí. A otra cosa, mariposa. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Milton Casco. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Ahí recupera la pelota en su área. A jugar al fútbol con las manos ahora. Sin problemas para llegar a esa pelota. Paulo Díaz. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y la barrida termina con la pelota afuera. Robert Rojas. Tremendo ese pase. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Llueve el córner al centro del área. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás!
Ahí va a meter el córner. Se queda con el balón el arquero tras el córner. Ha robado limpiamente ese balón. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Acá avanza River y busca una. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Paulo Díaz. Borja. Juanfer Quintero. Hasta ahí nada más llegó el ataque. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Milton Casco. Ahí tiene uno al lado. Pedazo de centro que mandó. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Se les escapó la chimbomba. Juanfer Quintero. ¡Quintero! Ha estado formidable el arquero. Pelota que va al área con ganas. Sigue ganando terreno con la pelota. Se acercarán al rival. Llegó en el momento justo para desviarla. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! Es un arte la contundencia. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero, que estaba cubriendo bien el arco, no llega y ahí se metió la pelota. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Le queda todavía media hora al compromiso. Sin problema, se ha quedado ya con el balón.
Mira cómo sigue con la pelotita atada. Gran chance para anotar. Atento que puede ser, esto va al gol. Gran acción defensiva. A jugar al fútbol con las manos ahora. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Gran robo de pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se viene y está acompañado. Está complicado, pero lo sigue intentando. Por ahí imposible pasar. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va la pelota y pinta bien. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. El disparo suelta la pelota, excelente el arquero. La buscaron y la consiguieron. Y no hay forma de sacársela. Avanza bien con la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Técnico que decide hacer una sustitución. Balón que llega al área. Este mal rechazo que está complicando todo. Ahí se termina la jugada. Esta puede ser buena para la contra. Entra corriendo por lateral. Quedó en la madera. Y la pelota que esta jugada podría ser gol. Y sigue con la pelota. Esa pelota buena. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Ahí le toca sacar desde la esquina. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué flojito ese despeje! Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Pase adelante, le dijo el defensor. ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Mira dónde robaron la pelota. ¡Rompe el arquero, pero la pelota sigue! A otra cosa, mariposa. Matías Suárez. Esta es buena, parece buena. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Logra recuperar muy bien el balón. Fue bien abajo, sacará de manos.
Milton Casco. Enzo Pérez. Juanfer Quintero. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Van a modificar las piezas en la cancha. Tiro de esquina al centro del área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. ¡Y ahí está! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Intenta no perder posesión en esa. Quieren generar algún peligro. ¡Le pegó! Tantos arriba y una diferencia enorme. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Quintero. Paulo Díaz. Puede estar. Hay más peligro tras ese bloqueo. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Guarda que se viene una clara con este pase. Ahí está con la posesión. Lo podrá aprovechar. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí la va a patear. Buena atajada.
Se viene el tiro de esquina al área. Uy, pobre despeje. Ahí tienen el premio por la presión alta. Ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión. Esto termina en gol. Pelota al palo. Enzo Pérez. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Y lo dejaron pasar. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Tapa bien el balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. El centro que va a las manos del arquero. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Y por ahora sigue con la pelota. Y bueno, se fue la pelota de córner. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Con un poco de presión se está asustando ya. Beltrán, ahí están filtrando la bocha. Y acá termina el peligro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha recuperado muy bien, valiente. Juanfer Quintero. Suárez. Ahí aleja el peligro. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Posibilidad de la contra, ojo. Ojo que necesita más jugadores atrás. Ese buen centro. Alejando la pelota. Se antepone muy bien en el juego. Y después de la entrada, la pelota lateral. Matías Suárez.
¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! ¡Gol! Poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Paulo Díaz. Juanfer Quintero. Quintero. Puede andar bien este pase. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Ahí la deja seguir el árbitro. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Y no hay forma de sacársela. Intenta no perder posesión en esa. Logra tapar bien el balón. ¡Qué buena acción! Matías Suárez. Mira cómo le pide que le pegue al arco. Le estaban reclamando que le pegara, le pegó, estuvo cerca. Le faltó dirección y precisión. El árbitro que lo deja seguir. Ha cortado bien, llevaba peligro. Y sigue con la pelota. A ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final. Buen trabajo de recuperación. Juanfer Quintero. Tapó bien ese centro. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Enzo Pérez. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ha sido sensacional esta tajada. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Pierden el balón. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Suárez. Se viene. ¡Oh! Increíble las cosas que del fútbol. La repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte,
una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia. Pedazo de centro que mandó. Tardaron nada en reaccionar. Ahí está, ahí lo tiene. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Atento con el pase. ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? Se fue de vacaciones. ¡Hay otro nomás! ¡Gol! Y poquito a poco se puede generar algo en ataque. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Lo hace! ¡Gol! ¡Gol! Está superando fácilmente la marca. El centro magnífico. Con el arco abierto, sin nadie que resguardar. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Se viene gol! El tercero de hoy es todo una fiesta. ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! Quieren generar algún peligro. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos! Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Gol! Este gol me parece... Pierden el balón. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. ¡Suárez! Minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora a los tiempos extra. Mira qué buen pase metieron, pero pudo hacerlo mejor también. ¡Ay, lo hace! Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Llueve el córner al centro del área. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. El córner que llega al área. Ha rechazado muy mal, aún hay peligro. Le pegó bastante bien, falla por poco.
No pudieron mantenerla. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Tremendo ese pase. Acá toma la ventaja. Ha tapado, pero hay peligro aún. La pelota afuera, tenemos un tiro de esquina. Pelota que va al área con ganas. Míralo como despejó, con la chancla le pegó. Está complicado, pero lo sigue intentando. Bueno, si vemos las estadísticas de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir, Venían mal parados. Garrotazo por todos lados le estaban dando en este partido y sin embargo consiguieron un gol. Qué bueno, le sirve y mucho para mejorar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Agustín Palavecino. Lo hace bien recuperando la pelota. Señoras y señores, ¿y si convierte este mano a mano? Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Deciden jugar así el tiro de esquina. Y tras la barrida, saque de manos. Milton Casco. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Tapa bien el balón. ¿Le sale un contragolpe? Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! ¡Se puede venir el empate! ¡Mal cabezazo, pero vaya trabajo defensivo! Asistencia y peligro. ¡Gol! Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este.
Ahí la deja seguir el árbitro. Van al ataque con potencial, atentos. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Se les escapó la pelota. Beltrán. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. ¿Será que cantamos? ¡Ahí está! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y continúa por el costado. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Buen pase ha metido. Se viene atacando, no está solo. Salvador entrada para quedarse con ella. Levantan el cartel que dice que se juegan 4 minutos más. Increíble. Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Hay espacio! ¿Será el córner que provoque la igualada? Llueve el córner al centro del área. Descolgando la pelota está el guardameta. Sin complicaciones para el arquero. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. Sale el arquero a cortar ese centro. Matías Suárez. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Tiene la pelota, va al ataque. No hay manera que le quiten la pelota. Ahí está, ahí lo tiene. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Venía de posición adelantada. Así se termina el primer tiempo extra.
Atento con el pase. ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones. ¡Cayó otro, no va, gol! Y poquito a poco. Se puede generar algo en ataque. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Lo hace, gol! ¡Gol! Está superando fácilmente la marca. El centro magnífico. Con el arco abierto, sin nadie que resguardar. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. ¡Se viene gol! El tercero de hoy es todo una fiesta. ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! Quiere generar algún peligro. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos! Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Gol! Este gol me parece... Pierden el balón. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. ¡Suárez! Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Gol! ¡Gol! Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. ¿Será que cantamos? ¡Ahí está! ¿Le quedan ganas de seguir jugando alguno de estos que están en la cancha? El segundo tiempo extra se viene. Mete bien la pierna. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente era el peligro. Espectacular. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que es suya. Esta pelota la tiene River para generar daño. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Lo que se viene es un córner. ¡Ese tapador, una maravilla!
Esta puede ser buena para la contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Mira lo que es la precisión en el fútbol, se corta la contra. Milton Casco. Puede llevarse ahora la pelota. Como el banando, un hilo metió ese pase. Esta puede ser brillante, formidable la atajada del arquero con su equipo abajo. Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso. Pelota que va al área con ganas. Se fuma el peligro después del córner. Está mirando el arco, pero queda lejos. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Paulo Díaz. Agustín Palavecino. Y acá define el partido. Buen camino y puede ser buen recorrido. Gran chance para anotar. Tremenda atajada. Y si esto no cambia, Fernando, el partido ya se acaba. Decide hacer el pase corto. Del Cancelmiro. Siete minutos le quedan al partido. Y por ahora sigue con la pelota. Impidiendo que pase la bocha. Esto es lateral. Tiene la pelota atadita a los pies. Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Le están quedando 4 minutos a la prórroga. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo!
gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota desviada, mal cabezazo, presión defensiva que fue de primera. Se puede generar la jugada que empate el partido. La buscaron y la consiguieron. Qué bien lo que ha recuperado. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Ocasión del empate. Se viene. Decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. No falta nada, el próximo puede ser el que dictamine el resultado. Buena recuperación en zona de peligro. Entró decidido y recuperó. Parece bueno ese pase. Atento con el pase, bueno. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Hace bien para guardar esa pelota. Este es un buen pase. Y no, no puede ser, este no sale. Y parecía que había arrancado en posición correcta, ¿eh? Al límite la jugada. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. Este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van a decidir. Atento con el pase. ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones. ¡Cayó otro, lo más gol! Y poquito a poco. Se puede generar algo en ataque. Ahí le quede, puede ser, puede meterla. ¡Lo hace! ¡Gol! Está superando fácilmente la marca. El centro magnífico. Con el arco abierto, sin nadie que resguardar. Pinta bien esta opción si la sabe hacer.
¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! Quieren generar algún peligro. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos! Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Y lo dejaron pasar! ¡Gol! Este gol me parece... Pierden el balón. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. ¡Suárez! Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Gol! ¡Gol! Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. ¿Será que cantamos? ¡Ahí está! Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. ¡Ocasión del empate! ¡Se viene! ¡Gol! Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. ¡Atajadón! ¡Maravilloso! Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! ¡Qué bien ha clavado ese penal! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Así es como se patea un buen penal! ¡Y marca desde los 12 pasos! Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete... ¡Se terminó todo! ¡Un disparo con mucha confianza! Hay que tener sangre fría, ¿eh? Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo mete, ganan. ¡Picó la pelota! ¡Le quedó el arquero! Si no lo sabe patear, fuerte y al pecho el arquero. ¡Y la pelota dentro! Tiene en su botín, Mario, la posibilidad de ganar el partido. Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos. ¡Gol! ¡Gol! ¡El penal que les da la victoria! Con este gol pasan a la siguiente fase. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Que no haya sido justo el empate para este equipo, bueno, vaya y pase, pero él tiene que estar contento. Goles a su favor y la permanente búsqueda de asociarse con sus compañeros.